me parecen estupendos. Me parece que es un procedimiento que debió de haberse seguido desde mucho tiempo atrás. Me parece que es lo correcto, que es lo adecuado, que debemos de obtener de todos los profesores su mejor valía. Y considero que con esa selección se puede lograr. He participado como miembro de la Junta Directiva de la Escuela en varias de las reuniones respecto a la selección de profesores. Todos han sido muy buenos, todos han satisfecho y con mucho las pretensiones. Lamentablemente siempre hay alguien que tiene quizá mejores atributos o mejores méritos o más desarrollados o más experiencia o mejor forma de manifestarse, en fin, y se ha optado por ellos. Pero es muy importante que todas las personas que se han interesado y que han concurrido a esta selección de profesores, la escuela lo siga guardando, porque es el bagaje que se va a tener para un futuro, y para un futuro próximo, no para un futuro lejano. Entonces, todos los que han participado han sido muy valiosos. Evidentemente, bueno, alguien se tiene que escoger, pero el resto de las personas que no han podido ser seleccionadas en esta ocasión, deberá la escuela, y lo estamos haciendo, de guardar ese bagaje, esas personas, para en su momento poder llamarlas a que contribuyan y a que den sus conocimientos para los muchachos, para la escuela. ¿Algún comentario que nos quiera dar? Estoy muy honrado y les agradezco mucho esta plática. Y simplemente pensar que a la escuela le faltan muchos centenarios. Yo, al final de cada curso, lo único que les pido y que les hago ver a los muchachos es que deben de estudiar. Que deben de estudiar para aprender, no para pasar el examen. De lo que se trata es de aprender, de llegarse los conocimientos y que se queden fijos en ellos. Los muchachos en muchas ocasiones piensan que nuestro sistema de exámenes anuales, el no tener un examen mensual o unos reconocimientos, piensan que pueden dejarlo todo al final, y no es así, no es así. Hay que estudiar todos los días. Tampoco digo que no hay que hacer otra cosa más que estudiar, por supuesto que no. Hay tiempo para todo y se debe de dar tiempo para todo. Los muchachos hoy tienen derecho a su esparcimiento, a su diversión, como lo teníamos anteriormente y como siempre se ha tenido, pero la principal obligación es la de estudiar. Y yo a la comunidad de estudiantes, lo único que les puedo solicitar y pedir es que estudien. Que estudien por su propio beneficio, por el beneficio de la sociedad a quien posteriormente irán a servir y por el beneficio y el prestigio de nuestra escuela. A la comunidad jurídica, considero que actualmente se imparte con mayor eficiencia la justicia. Considero que el derecho deberá de imperar siempre en una sociedad
y esta comunidad jurídica en pleno, pues lleva a cabo esa función en forma por demás adecuada. Así lo considero. Claro, siempre habrá sus negritos en el arroz, pero dicen que la excepción confirma la regla.